cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a estos 30 minutos de noticias. Jornada del viernes 13 de marzo de 2015. Estamos cerrando otra semana con toda la información a través de Canal 2. Hace minutos, nada más, bomberos voluntarios fueron convocados a lo que fue el principio de incendio de un automóvil en calle Pedro C. Molina, en inmediaciones de la estación del servicio Shell. Felizmente no pasó a mayores, solo algunos daños en este rodado, por lo que bomberos voluntarios ya han retornado al cuartel. Se trató entonces de un principio de incendio de un automóvil en calle Pedro C. Molina. Además, los 30 minutos de hoy tienen estos títulos de información. De semillas. Integrantes de la cooperativa Árbol, que nuclea a productores de hortalizas de Almafuerte, recibieron semillas entregadas por la Secretaría de Agricultura de la Nación. Además, gestionan un subsidio para reparar daños en el canal Molina. Incendio en el Obrador. Efectivos de bomberos sofocaron en la mañana de hoy un incendio producido en un galpón del Obrador de la empresa Helport, que trabaja en la construcción de la autovía. Solo hubo daños materiales. Campaña del jardín. El jardín de la escuela Arturo Capdevila solicita la donación de juguetes y libros de cuentos. Las colaboraciones se reciben en el jardín o pueden ser entregados a docentes del establecimiento. Y hay más temas para estos 30 minutos, como por ejemplo la campaña para compra con tarjetas de crédito lanzada por Atasic y este otro que vamos a presentar ahora. El pasado martes, en suceso semanal, dentro de la información policial, dábamos cuenta del robo de una bicicleta ocurrido en la vía pública en pleno centro de la ciudad y la pronta recuperación por parte de la policía cuando fueron sorprendidos dos jóvenes domiciliados en Villa El Salto que transportaban precisamente a bordo de una motocicleta la bicicleta robada. Pero hoy vamos a escuchar lo que ocurrió de boca de la persona que sufrió este robo. Se trata de una joven mujer que sufrió el robo de la bicicleta de su hijo, que se enfrentó a uno de los jóvenes y que fue atropellada por la moto que conducía uno de estos jóvenes que fueron aprehendidos. Así lo cuenta. El día lunes estaba saliendo de trabajar, mi hijo vino en su bicicleta de la casa de un amigo a las 9 y dejaba su bicicleta aquí junto con la mía. Me demoré 5 minutos entre que cerré el centro de comercio. En ese interín mi hijo sale y me dice que su bicicleta ya no está, así que un vecino me dice que la persona se la estaba llevando caminando por la Salvador Escabuso, así que salí corriendo a perseguirlo. Llegué corriendo hasta la calle del canal y no lo encontré. Un buen vecino me ayudó en su auto en traerme nuevamente hacia el centro. La misma gente que lo había visto llevarse la bicicleta me dijeron que la moto de él la había dejado estacionado acá al frente del Banco Provincia y bueno, lo esperé. A los 5 minutos él volvía. En el interín que yo salí a correrlo, llamé y de aviso a la policía y él se subió a su moto y yo le pedí que por favor me devolviera la bicicleta de mi hijo, que yo ya había llamado a la policía, y bueno, arrancó la moto y me volteó, me hizo golpear, así que bueno, a los minutos llegó la policía, yo le di un poco de referencia de que por los nervios no había podido mirar bien sus características, pero bueno, los 30 minutos de que yo ya había llegado a mi casa, me avisaron de que habían encontrado la bicicleta y que tenían a la persona que la había robado, así que bueno, tuve que reconocer la bicicleta, a la persona, no tenía muchas referencias para dar de la persona, pero bueno, lo importante es que la policía actuó rápidamente y que la bicicleta de mi hijo fue recuperada, y bueno, gracias a Dios fue una desgracia con suerte, porque solamente tengo algunos raspones y moretones cuando me chocó con la moto y no fue a mayores, que eso... ¿Qué te dijo cuando lo increpaste y le dijiste que era el responsable del robo de la bici? No me dijo absolutamente nada, lo único que hizo es accionar su moto y yo me puse en el frente, no queriendo impedir que él arrancara, y él me llevó por delante, pero no me dio palabra. O sea que buscó atropellarte. Exactamente, sí. Bueno,
por suerte apareció la bicicleta, pero lamentablemente estas cosas que uno cree que no pasan, te tocó vivir a vos y hemos conocido de otros casos, lamentablemente hay que tomar más cuidado. Sí, tomar mucho más cuidado. A veces uno se cree que no va a pasar nada, se confía, y yo fueron 5 minutos nada más entre que cerré la persiana y hasta que apagué las luces y salí, la bici ya no estaba, así que yo le pido a toda la gente que empiece a ser más cuidadosa, de poner las bicis con seguridad y bueno, estar más atentos porque bueno, pueden pasar estas cosas. Lógicamente que yo tuve el coraje de ir a correrlo y después de enfrentarlo, pero es un peligro también, gracias a Dios no me pasó nada, pero con el golpe me arrancó muy fuerte la moto y me golpeó con fuerza, podría haber caído mal, haberme hecho algo más grave, eso es lo más peligroso, más allá de que uno pierde un bien material, eso es lo más peligroso y eso es lo que más me generó mucho miedo, mucha... ¿Lo viste mucha cara a cara? ¿Lo conocías? ¿Un chico de qué edad aproximadamente? Y yo calculo que tendrá entre 20 a 23 años. Más de eso no, yo no lo conocía ni lo conozco ni tampoco sé quién es ni nada, pero bueno, yo solamente le pedí, sin faltarle el respeto, que por favor me devolviera la moto, que todos los vecinos me habían dicho que había sido él, y que yo ya había llamado a la policía y no solamente aceleró la moto y me llevó por delante, nada más, eso fue todo lo que hizo. Gracias. No, por favor. Pasadas las 9 de la mañana de hoy, los bomberos de nuestra ciudad debieron acudir a un incendio que se había desatado en uno de los galpones que están emplazados allí en el obrador de la empresa Helpor, que trabaja en la construcción de la autovía Córdoba-Río Cuarto. Luego de que se extinguiera este incendio, hablamos con el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Hugo Delgado. Sí, buen día. Sí, un principio de incendio acá en la planta de asfalto de la empresa que está haciendo la autovía Córdoba. Estaba una gente trabajando, haciendo un corte con unas moladoras y unos equipos pesados y, bueno, agarró la parte donde tiene un depósito de todo lo que es papelería. Ellos mismos en una primera instancia lo atacaron con matafuego y unos baldes de agua hasta que, bueno, llegamos nosotros y terminamos la tarea, ¿no? ¿Solamente papelería hubo? Sí, sí, papeles y, bueno, después, como ustedes verán, justo se alcanzó a parar antes de que llegue a unas cubiertas y un depósito más, a un taller más grande, que ahí sí hubiera sido más complicado el incendio. ¿Tuvieron que abrir unas chapas del costado del galpón para poder acceder ustedes? No, eso ya lo habían levantado ellos con una pala mecánica, lo habían enganchado y lo habían levantado justo cuando estábamos llegando, así que nos facilitó también la tarea. Hugo, a pesar de que estamos en un lugar muy abierto, pero estamos a escasos metros del lugar donde hay tambores con algo muy combustible, ¿no? Sí, sí, es todo. Hay varios depósitos donde hay varios materiales combustibles para lo que es hacer el asfalto, ¿no? Hay varios tambores, ahí estamos viendo, hay como 200.000 litros de asfalto y hay otros elementos combustibles, pero no, eso ya tiene sus medidas de seguridad y no corrió ningún peligro. O sea que gracias a la actuación rápida de los empleados de la planta y de la llegada pronta de ustedes, esto no pasó a mayores. Sí, 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 el primer ataque que hicieron ellos estuvo perfecto, así que eso fue lo que ayudó. ¿No hubo ningún tipo de heridos, nada? No, nada, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, ¿cuánta gente trabajó? Trabajó una dotación con 6 personas. Gracias. Se está desarrollando por estas horas y será hoy, el sábado y el domingo, una cruzada evangelística organizada por la Iglesia Cristiana Paz en la Tormenta de Barrio Parque. Esto será hoy, mañana sábado y el domingo a partir de las 20 en la cancha de hockey sobre la ruta nacional 36, allí en la calle Alem. Allí habrá un mensaje a cargo del predicador Cristian Fernández y grupos musicales en vivo, además de la participación del grupo CVN. Están todos invitados a esta cruzada evangelística que organiza la Iglesia Cristiana Paz en la Tormenta de Barrio Parque. Vamos a ver imágenes de los trabajos que realiza por estos días el municipio. Tienen que ver con soluciones, o al menos principio de solución a los problemas de la calle Urquiza. Se está nivelando el terreno. Aquí los vecinos habían sufrido serios problemas con motivo de las últimas lluvias
y de alguna manera se intenta nivelar el terreno para que el agua escurra un poco más rápido por el canal que se encuentra en ese lugar. Indudablemente no es la solución que se espera. Se está estudiando o estaría en estudio una solución definitiva a este problema que aqueja a los vecinos, que demandarán indudablemente trabajos más arduos. Pero al menos se está nivelando este terreno para que tenga un poco más de pendiente y el agua escurra con mayor facilidad y no quede detenida ahí durante horas o días. Y en este caso las imágenes corresponden a uno de los accesos de Barrio El Salto, donde también producto de las últimas lluvias, esta alcantarilla había sido socavada y se había formado así un gran pozo que pone indudablemente en peligro el tránsito por ese lugar. Se ha entubado nuevamente y en los próximos días quedarán finalizados estos trabajos. La Secretaría de Deportes de la Municipalidad informa que como consecuencia de las inclemencias climáticas, el lago no reúne aún las condiciones para que se desarrolle con normalidad el acuatlón que estaba organizado para este fin de semana. Por lo tanto, el mismo ha sido suspendido hasta nuevo aviso. Hacemos la primera pausa en 30 minutos. Cuando volvamos, la palabra de integrantes de la Secretaría de Agricultura de la Nación e integrantes de la cooperativa Árbol, que nuclea a productores hortícolas de nuestra ciudad en esta entrega de semillas que se produjo en la mañana de hoy y también la campaña que ha iniciado el Jardín de Infantes de la Escuela Arturo Capdevila. Powerful, el todopoderoso, piensa en los sentimientos de sus clientes, tiene los más tiernos regalos. Y en Powerful ya tenemos todo para el comienzo de clases. Vení a elegir tu mochila, carpeta, cartuchera y los útiles más novedosos de la nueva temporada escolar. Powerful te acompaña en cada momento de tu vida. Te esperamos en Pedro C. Molina 318. El Área de Ambiente de la Municipalidad de Almafuerte recuerda que está vigente la Ordenanza número 1433-2014 que establece el mantenimiento obligatorio y permanente de los terrenos baldíos libres de malezas y limpios de residuos, escombros y otro tipo de elemento que afecte la higiene y o salubridad de la población. Mantenga su terreno libre de malezas y residuos. Evite multas. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. Carlos Gabaglio e Hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Repuesto y accesorios para automotores, repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Ahora en Carlos Gabaglio e Hijos, con la compra de un kit de distribución SKF, participas del sorteo de un juego de herramientas Stanley. Carlos Gabaglio e Hijos, Almafuerte, Río Tercero. Estudio Jurídico Palombarini y Azurey. Asesoramiento y defensa integral en asuntos administrativos, tributarios, civil y comercial. Defensa en su derecho como consumidor. Familia, estudio de títulos y usucapión. Estudio Jurídico Palombarini y Azurey. Atención de lunes a viernes en Alberdi 147, de 9 a 12 horas y de 17 a 20:30 horas. CLIA, Centro de Lengua Inglesa Almafuerte, Instituto de Inglés para Niños, Adolescentes y Adultos, en la esquina de Alem y Pedro B. Palacios. Para el aprendizaje, no solo contamos con libros, sino también con diversos juegos didácticos, CD y videos, grupos de trabajo reducidos, cursos para viajeros, clases particulares. Inscribite, consultas todos los días al 1566-3136. Segundo bloque en 30 minutos. Desde hace ya algún tiempo funciona en nuestra ciudad la cooperativa Árbol, que nuclea a productores hortícolas del Cinturón Verde de Almafuerte, que se ha potenciado en los últimos tiempos
indudablemente con el trabajo y la llegada de gente de la comunidad boliviana que está trabajando en las quintas, además, por supuesto, de las familias que siempre se encargaron de estos trabajos oriundas de nuestra ciudad. Hoy tuvieron la visita los integrantes de la cooperativa Árbol, de integrantes de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que entregaron semillas a algunos productores que habían tenido problemas con los últimos temporales, pero además también en la nota hablan de la posibilidad de gestionar un subsidio para reparar los daños que tiene el canal Molina. Bueno, buenos días. En este momento, digamos, nosotros a partir de la Secretaría de Agricultura Familiar tenemos una relación con la gente de acá de Almafuerte, de la cooperativa Árbol fundamentalmente, con los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar y en este caso, digamos, a partir de la pedrada de la semana pasada, que no dejó nada, la anterior, digamos, se hizo gestión para una primera etapa de entrega de semillas como para favorecer la nueva siembra y que puedan continuar con la producción. Básicamente lo que hicimos, lo que venimos a hacer ahora es entrega de esas semillas y a ver, a conocer la realidad del resto de los productores, las necesidades que hay. Sabemos que hay otras necesidades, sabemos que hay un canal que está a punto de desmoronarse, que necesita infraestructura, que necesita inversión. Y también hay productores que no están registrados. Nosotros tenemos el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que es la política del Estado Nacional para visibilizar al sector, un sector que normalmente es un sector de poca visibilidad, digamos, son los productores rurales que no son los grandes productores y que tienen que ser visibilizados, y es una política del Estado Nacional que eso sea así. Para eso existe nuestro registro, que es el registro de la agricultura familiar. Hay muchos productores que todavía no están registrados y bueno, nosotros seguimos en la tarea de registrarlos, que también es una forma de lograr políticas para el sector. ¿Semillas de qué hortalizas reciben? De todo, hay de repollo, variedades de lechuga, acelga, apio, perejil, un poco de todo, habas, arvejas. Hay que dejar en claro que es totalmente sin cargo lo que están recibiendo los productores. Sí, esto es fondo de emergencia, exactamente. Pablo, bueno, desde la cooperativa se están realizando las gestiones, no solamente estas, sino todas las que se puedan para seguir trayendo beneficios a los asociados. Así es, Marcelo, esta es una gestión que iniciamos desde la cooperativa con los socios fundadores aquí presentes y el resto de los productores. Hemos tenido respuestas inmediatas de la Secretaría de Agricultura. Y bueno, hoy es un hecho evidente que están respondiendo y estamos muy felices porque realmente a la agricultura familiar de Almafuerte le hace falta este apoyo. Como dijo recién aquí el compañero, es muy importante y vamos a seguir gestionando para todo lo que haga falta, no solamente la agricultura familiar, sino también lo que es el canal de riego. Como integrante de esta cooperativa, ¿la marcha de ella desde que ha comenzado a funcionar? Sí, estamos ya, digamos, al momento de comenzar con los papeles en orden. Al día nos faltan pocas cosas. Después de eso esperamos también algunos subsidios para poder hacer una cosa con más empuje. En este momento esta pequeña ayuda, que parece pequeña, pero es importante porque para esta gente que tanto se sacrifica en las quintas y que ha perdido muchísimo porque además de perder las verduras, han perdido tiempo, un par de meses de todo se atrasó, por eso vieron ustedes que las verduras están tan caras ahora en el mercado. Entonces esto va a servir obviamente para paliar un poco este problema. Las semillas son carísimas y esto es un gran beneficio para esta gente, para todos ellos. César, en tu caso como integrante de la cooperativa, pero también como integrante del consorcio de regantes del canal Molina, lo decía Alejo, ese punto tan importante que es la mantención del canal Molina. Eso, ya con la semilla acá, fue el primer punto que le tocamos apenas llegaron, porque realmente el canal se encuentra en emergencia, digamos. Esta última lluvia es muy grande, la rotura esa que tenemos a cielo abierto, que si no tomamos medidas rápido corremos riesgo de que todo esto se frene. Al no existir el regado, no van a existir las quintas. Si no existe el regado, no existen las quintas. Si no hay agua, no hay quintas. Así que, bueno, nos han escuchado con mucha atención. Hay mucha predisposición de parte de Alejo, Mauro, Agustín, de transmitir esto en forma urgente arriba para que
de alguna forma, aunque sea hacer un parche, digamos, pero que por lo menos paremos la caída del canal. Alejo, volviendo a ese tema, es muy importante para Almafuerte, para la gente, para un montón de cuestiones que tienen que ver hasta con lo histórico, porque es un patrimonio de más de 130 años. ¿Existe la posibilidad de lograr un subsidio, de hacer los trámites para que esto no siga deteriorándose? La posibilidad de hacer los trámites lo estamos haciendo ya, digamos. Pero que lleguen a buen puerto. En realidad, sí, sí, es altamente probable. Claro, claro que sí. Sí, de alguna manera, digamos, a través de algunas de las direcciones que tenemos en la Secretaría de Agricultura Familiar, lo vamos a llevar a cabo. Sí, sí, con seguridad. Aparte, sabemos lo que es la problemática de la falta de agua. En Córdoba capital, el cinturón verde se está muriendo y ha sido ganado por el sector inmobiliario porque se han cortado los canales. Básicamente tenemos dos ramales, el canal Maestro Norte y el canal Maestro Sur, que sistemáticamente van sacando zonas de circulación. Eso significa la muerte de la quinta y la desaparición de los productores. Es muy sencilla la cuenta. Si no hay agua, como dijo César, no hay productores. Es así. Pasamos a otro tema. Desde el Jardín de Infantes de la Escuela Arturo Capdevila de Barrio Villa El Salto, se está impulsando una campaña para lograr solicitarle a los vecinos la donación de libritos de cuento y de juguetes para los chiquitos que asisten a la sala de 3, 4 y 5 años. Estamos sumando elementos como son libros de cuentos, los libros comunes, los libros chiquitos, y que en toda casa, digo yo, debe haber alguno que, bueno, que ya no se usa, que ya digo, ¿qué hago con estos libros? Igual que también para el rincón del hogar, o autitos, o algún juguete, alguna muñeca, o tacitas, platitos, lo que tengan que sea para los niños, que, bueno, ya por ahí los hijos crecidos, es como que ya no los necesiten y dicen, ¿qué podemos hacer? Y bueno, son cosas que imposible tirarlas, porque yo creo que nada. Verá, vamos a ir allá con la seña, un ratito, allá con la seña. Y que no es imposible tirarlas, ¿no es cierto? Entonces decimos, qué mejor que traerlas a un jardín donde la pueden compartir muchos niños, muchos niños. Este año tenemos 67 niños en la sala de 3, 4 y 5. Y bueno, si bien yo digo que siempre tenemos una buena comisión cooperadora para comprar, pero yo digo, bueno, guardemos el dinero que tenemos para el material de los niños, porque, a ver, tengamos en cuenta que si bien tiene una trayectoria de 25 años, este jardín no está en ningún sistema, entonces no tenemos, no nos mandan de Nación la biblioteca, la ludoteca que reciben los otros jardines, porque es como que empezar de nuevo. Si bien hicimos el camino, estamos haciendo el caminito, pero es largo para recorrer y que se reconozca como jardín, y que muchas veces por eso no recibimos estos beneficios que tienen todos. Seguro. Pero no es porque no se quiera, sino porque todavía no está reconocido como un centro educativo nuevo. Rochi, ¿dónde pueden alcanzar esas donaciones? ¿Traerlas aquí al jardín? Sí, mira, si es posible traerlas aquí, mejor. Pero por ahí yo sé que las distancias no son fáciles por ahí de llegar acá. Sería tan importante que viniera la gente a conocer nuestro lugar para que vean cómo estamos trabajando, hermosos proyectos que tenemos, siempre comprometido con los niños y con la sociedad de nuestro barrio y de nuestro Almafuerte. Y también lo podemos llevar a la radio de Martín. ¿Sí? Así que, bueno, ellos también se solidarizaron con nosotros y se comprometieron a que ellos se lo puedan recibir. Como los volúmenes no son grandes, que quizás los espacios, decir, bueno, un mueble sí ocupa lugar, pero estos elementos no ocupan tanto lugar, podemos dejarlos allí o de algún docente, tanto de la escuela primaria como del jardín. Bien. Como ustedes quieran. Material didáctico entonces, libros de cuento, si hay algún juguetito también es bienvenido. Por supuesto, todo lo que esté en las muñecas en buen estado, los juguetes en buen estado, nosotros recibimos todo, que me parece que todo suma, todo va sumando. Y bueno, después nos vamos a armar y bueno, es en beneficio de los chicos, yo creo que lo necesitan y bueno, no gastemos dinero si es que otra persona, yo siempre digo que el que recibe está contento, pero yo creo que mejor se siente el que da. El que puede dar, yo creo que da una partecita suya y con cariño y con amor. Así que muy agradecido siempre a la sociedad Almafuerte que puede dar y en esta oportunidad también. La Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social de la Municipalidad, conjuntamente con el INTA, estarán entregando de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas allí en la Secretaría de Desarrollo Humano semillas a los vecinos que deseen hacer huerta.
Última pausa en 30 minutos, enseguida más información. Si querés cambiar tu futuro, comenzá hoy. Estudia inglés en ICANA. Inscripciones abiertas de 18 a 21 horas. Cambia tu futuro. Comenzá hoy a estudiar inglés en ICANA. Te esperamos en Salvador Escabuso 269, de 18 a 21 horas. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. La ciudad tiene ahora una nueva opción. Magros, especialidad en carnes de cerdo. Magros y los mejores cortes, lechones, chorizos caseros únicos, salames, brochets y para acompañar los mejores cortes de cerdo, la más completa línea en vinos finos. Magros, 25 de mayo, 254. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Cumplimos un año de trayectoria comercial con calidad de carne comprobada. Carnes Macaño, El Piquillín. En Pedro Semolina 1104, esquina Pasteur, primera calidad en carne. Novillito, cerdo, quienes probaron nuestra calidad en carne, la recomiendan. Si usted todavía no probó, compruébelo. En Pedro Semolina 1104, esquina Pasteur, anexo verduras, productos de panificación y bebidas. Librería Sánchez Cano tiene todo lo que el escolar necesita para comenzar el cole. Ofertas increíbles, grandes ofertas en bolsones escolares. Anticipate a todos y reserva tus útiles. El mayor surtido en mochilas, cartucheras, todas las marcas, todos los personajes favoritos de la tele y el cine. En la tradicional librería de la ciudad, Librería Sánchez Cano, Tucumán y Rawson. Llegan las fiestas populares de San José. Del 7 al 15 de marzo, novena en honor a San José en el templo parroquial y en el santuario. Y domingo 15 de marzo, procesión, misa por los enfermos y a las 12:30, almuerzo y baile familiar. Valor de la tarjeta, mayores 160 pesos, menores 80 pesos, no incluye bebida. Reserve su tarjeta al 470-200. Hasta el 14 de marzo a las 18 horas. La caja del corazón. En Escorza Hogar, para el cole, mochila con carro, más kit escolar, con tarjeta 12 cuotas sin interés de 86 pesos. Bicicleta Lady Tomaselli, rodado 20, 12 cuotas sin interés con tarjeta de 199 pesos. Escorza Hogar y Motos, haciendo amigos. Último bloque, el próximo 28 se va a realizar la primera jornada folclórica Almafuerte 2015 en la Sala de Cine Teatro Ideal Cooperativo. Pueden participar conjuntos de baile, grupos de danzas, recitadores, conjuntos vocales, instrumentales y solistas de folclore. Pueden anotarse gratis en el Cuerpo de Inspectoría Municipal de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Cotización de granos en el mercado de Rosario al cierre de la semana. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha, con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas, también para su automotor, todo para tren delantero. Amortiguadores, rótulas, extremos, espirales. Carlos Menichetti Repuestos, Pedro Semolina 102. La soja a futuro $230 la tonelada, el maíz a futuro también $110, no cotizó el girasol, igual que el sorgo, el trigo a futuro $112. En la parte final de los 30 minutos de noticias de este viernes 13, vamos a conocer la farmacia de turno, el clima antes, por supuesto. La temperatura actual 24 grados, está parcialmente nublado el cielo. Buen tiempo con mucho calor y humedad para el fin de semana. Sábado mínima 20, máxima 29, cielo parcialmente nublado. El domingo parcialmente nublado, mínima 20, máxima 31. El lunes mínima 23, máxima 33, sol a pleno. Y nos podemos anticipar diciéndoles que tenemos una semana, la que viene,
con altas temperaturas que estarán por encima de los 30 grados. Recién un poco se va a ver un descenso de temperatura llegado el jueves o el viernes, pero con máximas que estarán por encima de los 25 grados. Ahora sí, en el cierre de 30 minutos vamos a conocer las farmacias de turno para este fin de semana. Hasta mañana a la hora 8 estará de turno Farmacia Argentina de Pedro Semolina 202. Desde las 8 de mañana sábado hasta las 8 del domingo Navarro en Pedro Semolina 100. Y desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes estará Farmacia Victoria en Avenida Buenos Aires 305. Viernes, día de sorteos. Recuerden ustedes que únicamente hacemos los sorteos los días viernes. Rifa beneficio de César Fava es para adquirir una prótesis ocular de su ojo izquierdo. Se encuentra en tratamiento en Córdoba gracias a los que colaboraron la familia Fava. Es un lechón. Vamos a ver quién es el ganador entonces de este premio a beneficio del señor César Fava. Lo recaudado es para adquirir una prótesis ocular. Sacamos el numerito. Se trata del 144 de Luis Mengo, de calle Rioja 890. Luis Mengo, los integrantes de la familia Fava le alcanzarán el ganador entonces el premio correspondiente. Señores, esto fue todo. Dios mediante el lunes a las 21 estamos juntos aquí, comenzando la semana informativa de Canal 2 con 30 minutos. Gracias por vuestra atención. Muy buenas noches.